Oración de gratitud y amor a Jesús. Gracias Jesús por ser tú, el magnífico ser de amor puro que eres, y siempre serás. Gracias por venir a la tierra, hace más de 2000 años, a derramar el amor y la luz de tu corazón como el Cristo, en un tiempo y espacio, donde la oscuridad había alcanzado su punto más bajo. Gracias por mostrarnos que la divinidad está dentro de nuestros corazones, y que la luz que arde dentro de todos nosotros, es la luz de Cristo que nunca se apaga, porque siempre estamos conectados con nuestro propio Dios interior. Gracias por estar siempre conmigo, por todas mis curaciones de energía, y por toda la ayuda y el apoyo que siempre me has brindado. Gracias por tu hermosa y desinteresada transfiguración, tu resurrección y tu merecida ascensión, que causó que una inundación muy abrumadora de la perfección de Dios se extendiera sobre la tierra, para que nunca más una oscuridad tan vasta pudiera abarcar a la humanidad en una era futura. Gracias por mostrarnos cómo amar incondicionalmente, desde el corazón, independientemente de la situación o del nivel de crecimiento de la conciencia, en cualquier ser humano. Gracias por mostrarnos que la luz es suprema, y nunca falla. Gracias por el vasto logro de tu vida sagrada, que permanece eternamente registrada en la atmósfera de este hermoso planeta ascendente, y que ahora actúa como un imán que atrae a la humanidad hacia la perfección que eres, y que todos somos, como el Cristo. Gracias por mostrarnos que el Ser Divino Interno es el propietario, hacedor y dador de todas las cosas en nuestras vidas. Gracias por venir aquí, ya que fue una iniciación para todos nosotros, y un comando cósmico, para usar el poder del amor divino en todas las actividades futuras.
Gracias por tu derramamiento de amor a la tierra, en su ciclo, y periodo más oscuro, que se convirtió en el nacimiento del niño Jesús en cada uno de nosotros, lo que nos permitió ver la presencia divina, en todos los seres de la creación de Dios. Gracias por invocar la impresión cósmica, divina, azul, y revelar el decreto para la era dorada cristalina entrante, en la que estamos ingresando, para nuestro dominio completo del plan sobre todas las cosas finitas, a través de la estatura completa del Cristo, en cada ser humano. Gracias por amarme, y por todos los paseos, charlas, y muchas risas que tuvimos juntos, hace más de 2000 años, durante tu trabajo de preparación como el Cristo. Gracias por revelarme dominio consciente, sobre la posibilidad que todos los seres humanos alcancemos y nos expresemos, a través de nuestra divina presencia, mientras estemos aquí en la Tierra. Gracias por tu sonrisa, tu compasión, también por tu corazón amoroso, y por amarme de la manera que te amo. Gracias por demostrarnos que es posible, que todos podemos invocar a nuestro yo divino, para que podamos controlar conscientemente, a todas nuestras cuestiones humanas. Gracias por ser una inspiración para mí, y para muchos otros, por demostrarnos que necesitamos tratar a los demás, tal como queremos que nos traten, y que este tratamiento, siempre es a través del amor.
Gracias por ser la prueba viviente de nuestra capacidad para liberarnos de toda limitación, para poder expresar a nuestra divinidad, tal como se pensaba originalmente, en nuestra condición primigenia, para existir como una humanidad totalmente armoniosa y libre. Gracias por tu amor. Te amo más de lo que cualquier palabra puede decir. Te doy la bienvenida, y espero tu glorioso regreso a la Tierra, con el resplandor de tus energías doradas, de la conciencia crística. Eres mi hermano, y mi amigo, y siempre estás en mi corazón, que permanece siempre abierto para tu presencia. Yo soy el que soy, yo soy tú. Con amor, Andrew Wojcicki. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías, portadoras de alegría.